Buenas noches, José, ¿cómo vas? Hola, Shamil, ¿cómo estás? Bien, ahora sí funcionó. Algunas veces esta plataforma juega malas jugadas, pero funciona. No, pues nada, empecemos de una con la conversación que pues habíamos planteado. Para las personas que se vayan conectando, pues estamos con José Antequera, director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Y a mí me parece importante empezar por ahí, porque yo sé que su merced ha hecho esta distinción miles de veces, pero es importante explicar o que su merced explique nuevamente cuál es la diferencia entre el Centro de Memoria y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Empecemos por eso, por favor. Bueno, pues se trata de dos instituciones diferentes. El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación empezó a construirse en Bogotá en 2008 y fue inaugurado en 2012. El Centro Nacional de Memoria Histórica tiene otra historia. En la ley 975, la Ley de Justicia y Paz, se creó el Grupo de Memoria Histórica, que tenía unas funciones, fundamentalmente la de elaborar un informe sobre el origen y desarrollo de los grupos armados al margen de la ley, dice esa ley. Y después, en la Ley de Víctimas, que es una ley de 2011, se crea el Centro Nacional de Memoria Histórica, que tiene como antecedente a ese grupo, y muchas de las personas que trabajaban en ese grupo terminan en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Entonces son dos instituciones diferentes con una historia diferente. Yo creo plenamente que el nombre de Centro Nacional de Memoria Histórica, de hecho, viene del nombre de Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, porque ese nombre ya existía y porque yo ya trabajaba allí en ese momento y sabía, o supe, digamos, de cómo la influencia del nombre del proyecto del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación fue determinante en la escogencia del nombre del Centro Nacional de Memoria Histórica. Y bueno, son dos instituciones diferentes, que de hecho pues también es importante en términos ya más concretos. El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, yo soy el director. En este momento es María Gaitán, María Valencia, la directora del Centro Nacional de Memoria Histórica. El antiguo director de ese centro nacional era Darío Acevedo y antes Gonzalo Sánchez. Entonces, eso también es bien, pues es distinto. Y nosotros, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, queda al lado del Parque del Renacimiento, entre el Parque del Renacimiento y el Cementerio Central, en lo que hoy se conoce como Parque de la Reconciliación, que era parte del Cementerio Central. Y es diferente a ese museo que se está construyendo, el Museo Nacional de Memoria, que pertenece al Centro Nacional de Memoria Histórica, que queda unas cuadras más al occidente. Sí. Muchas personas confunden porque pues no tienen por qué saberlo la diferencia entre la memoria histórica y la historia, ¿sí? Y es necesario pues explicar el concepto. Cuando uno habla de memoria histórica realmente pues de qué está hablando y por qué es importante la memoria histórica para cualquier sociedad. Uy, no sé, esa es una pregunta súper difícil porque uno podría como botar mucha carreta sobre eso. Lo cierto es que hay un momento de la historia del siglo XX reciente en el cual la historia con mayúscula se considera algo, digamos, se consideran los hechos pasados sin necesidad de que haya involucramiento político, social, en el reclamo de que esos hechos pasados tengan consecuencia en el presente. Eso es una cosa muy particular que ocurre muy recientemente, porque digamos que no es siempre así, ni se encuentra, ni todos los intelectuales del mundo lo han entendido así. Uno podría decir, yo diría, por ejemplo, que el concepto de historia de Marx no es un concepto muy alejado de lo que uno entiende hoy por memoria histórica, que es la posibilidad de que el pasado tenga muchas consecuencias, tenga todas las consecuencias que tiene que tener en el presente y hacia el futuro. Pero en el momento en el que se entiende la historia así, como una cosa más vinculada con los libros de historia, la memoria histórica surge como un concepto que reivindica la posibilidad de que haya acción social sobre el pasado, haya acción comunicativa sobre los hechos del pasado en función de acontecimientos actuales, particularmente,
Eso también es especial, particularmente los acontecimientos de grave violación a los derechos humanos. El concepto de memoria histórica no es un concepto abstracto, tiene que ver, ha tenido que ver con el desarrollo durante el siglo XX, sobre todo, de la exigencia social en torno al repudio de las violaciones a los derechos humanos, que pues también es una cosa reciente en la historia de la humanidad. No siempre era así. Antes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, muchas de las cosas que ocurrieron en el mundo pues no estuvieron, no se consideraron repudiables, se consideraron parte de las relaciones normales de la guerra, de la violencia entre los pueblos, países. En el siglo XX eso es así y el concepto de memoria histórica surge como esa reivindicación vinculada con la inmoralidad de la violencia y la nueva conciencia humanitaria que tenemos ahora. A propósito de eso que menciona su merced, yo creo que es importante. Pues yo en mis clases siempre toco como temas sociales, económicos, políticos. Y muchas veces siento que primero hay un desconocimiento completo de la historia del país. Entonces toca ir como empezar como con lo básico, como miren, esto es lo que pasó, esto es lo que ha pasado, ¿sí? Y lo segundo, muchas veces siento que hay una naturalización de lo que ha pasado, como que, hubo un genocidio, un partido político, tenaz, o, uy, han ocurrido un montón de masacres, horrible. Y siento que es algunas veces muy difícil comunicar pues la importancia y el peso que eso tiene en nuestro presente, sobre todo como a las, digamos, a las nuevas generaciones, digamos, pelados de 15, 16, 17. ¿Y por qué lo comento? Porque al final su merced lo mencionaba, ¿no? La inmoralidad de las violaciones a los derechos humanos. ¿Usted qué cree que hay que hacer? Muchas veces yo creo que se podría comunicar muchísimo mejor con una serie de Netflix o si hicieran una película así por ese, de ese estilo. Pues con ese nivel de producción, ¿pero usted qué cree? Además, cada vez es más difícil de comunicar en la medida en que los tiempos actuales son tiempos en los cuales efectivamente hay una subvaloración del conocimiento histórico, del conocimiento de la memoria histórica y una sobrevaloración de lo inmediato y de lo espectacular. Así que si lo contamos como es, muchas veces tiene que estar acompañado necesariamente de llanto y de indignación para que se entienda, pues o para que se entienda no, pero por lo menos para que llame la atención. Así que eso tiene un gran problema. Y efectivamente el contexto, además del aula de clase, es un contexto súper complicado, súper complejo, pues porque el aula de clase hoy en día es un espacio en donde el conocimiento es necesariamente funcional. Funcional a la nota, que va a ser funcional al pase de la materia, que va a ser funcional a que yo cumpla los objetivos, funcional a que me gradúe con un cartón, funcional a que me después tenga el trabajo. Entonces, eso hace muy difícil efectivamente esto. Yo creo que, digamos, es posible, necesario que haya muchas vías para contar lo que ha sido nuestra historia. Sobre todo creo que lo fundamental es que nos hagamos la pregunta correcta, que no es qué pasó aquí, sino quiénes somos nosotros, que creo que es una pregunta diferente. Porque cuando preguntamos qué pasó aquí y nosotros no necesariamente estamos involucrados en eso, podemos, aún sobre la realidad de nuestro país, podemos aparecer como espectadores. Cuando se trata de quiénes somos nosotros y preguntarnos mejor quiénes somos nosotros, pues me parece que podemos encontrar muchos vínculos entre nuestra vida cotidiana, nuestra vida que cotidianamente ha implicado vivir en unos barrios con unas características, tener en nuestras familias unas historias y poderlas entrelazar para comprender, pues, que precisamente han estado entrelazadas como han estado entrelazadas o atravesadas por las circunstancias objetivas materiales de nuestro país. Entonces, solo cuando
cuando uno logra entender que el sobre el abuelo de uno, del cual se dice que era desplazado y que por eso llegó a la ciudad de Bogotá, y comprender esa historia y por qué uno terminó naciendo aquí, siendo toda su familia de otra ciudad, vamos, que puede hacer ese ejercicio. Y luego hay un montón de estrategias. Las que nosotros usamos tienen mucho que ver con, desde el centro de memoria, pues con nuestra potencialidad y con nuestra capacidad. Si a mí me nombraran director de Netflix o me dieran una plata para hacerme otra una película, pues me inventaría otras estrategias, ¿no? Con las que tengo, que son un edificio en la calle 26, un equipo de trabajo, unas capacidades, las redes sociales, etcétera, pues nos inventamos unas estrategias que esperamos que sean efectivas. Y lo son. Yo creo que lo son para las personas que logran impactarse con ellas. Tienen, por supuesto, que un grado limitado de actuación. Pero pues pueden ser muy impactantes. Lo que pasa es que efectivamente compiten, no tanto con un vacío, sino compiten con un bombardeo de información a la contra y con las mentiras, pues que es dificilísimo. O sea, uno puede tener muchas series de Netflix, pero con semana.com por YouTube es dura la competencia. Bueno, y a pesar de lo dura que es la competencia, yo creo que es momento de, pues me imagino que ya los está haciendo, pero es momento de hacer balances y qué balance puede hacer su merced de la gestión como director del Centro de Memoria. La que grita es mi hija, que está en su momento de noche, pero no puedo evitar que suene. Así que balances. Yo creo que nosotros hemos hecho un trabajo del que yo me siento muy orgulloso. El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación ha recuperado y se ha destacado por tener una capacidad, por recuperar la potencia de convocatoria para la que está, digamos, construido, y que efectivamente puede tener momentos de descenso en la medida en que, por ejemplo, un alcalde como el alcalde Peñalosa, pues tenía tantas contradicciones con la ciudadanía, sin querer obviar que nosotros trabajamos en una alcaldía, que es la alcaldía de Claudia López, que también tendrá sus contradicciones. Pero nosotros, el equipo, digamos, yo creo que es exitoso en su gestión en la medida en que, en primer lugar, independientemente de esas circunstancias, logra recuperar una capacidad de convocatoria muy importante. Y la logra recuperar y mantener en unos momentos muy difíciles, que son los momentos de pandemia. Pero ahí están lo que nosotros hemos hecho en términos de cifras, de muchas cosas. Y en pandemia, en cambio, también crecimos en una capacidad de convocatoria muy grande porque igual que mucha gente, aprovechamos las redes de internet, aprovechamos las redes sociales, y la capacidad ha sido algo de lo que yo creo que estamos muy orgullosos. En segundo lugar, las fuerzas vivas que en esta sociedad tienen que ver con la memoria, que pasan por la intelectualidad, por las organizaciones sociales de víctimas, etcétera, han tenido al centro como un lugar referente. Lo tuvieron antes, cuando el Centro Nacional de Memoria Histórica, dirigido con Acevedo, les representaba una orfandad, y lo tienen ahora de una manera muy consolidada. Y yo creo que eso también es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos, incluyendo procesos que han implicado construir confianzas con organizaciones nuevas que se han constituido en la ciudad frente a violaciones a los derechos humanos, y que pueden tener una relación muy contradictoria o de desconfianza con muchas instituciones, pero con el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación la tienen asegurada. Hablo de las víctimas de abuso y brutalidad policial, hablo de lo que pasó el 9, 10 y 11 de septiembre. Lo que nosotros hemos hecho frente a esas, frente a, o no frente a eso, pero lo que nosotros hemos posibilitado con esas familias, pues es algo que ha permitido una relación de confianza que para nosotros es muy importante, con ellas como con familiares de desaparecidos, con familiares de víctimas de crímenes de Estado, de víctimas de cualquier tipo. Entonces, eso también es algo de lo que estamos muy orgullosos. Yo creo que tenemos una actividad muy actualizada, si se quiere, actualizada en el sentido de que pues el centro hoy tiene una presencia importante en redes sociales, tiene una forma de comunicar, pues que es muy actual, y eso creo que también es muy valioso. Hemos abarcado muchos colegios en la ciudad de Bogotá, prácticamente todos los colegios distritales, gracias a la alianza con la Secretaría de Educación.
Hemos hecho una actividad en barrios también, no solo no, la memoria no es solo lo que ocurre, o las actividades no solamente ocurren en el centro como espacio físico, ocurren en barrios, ocurren en colegios para niños, etcétera. Y eso también es muy valioso. Y todo eso está compilado en un libro que presentamos el año pasado que se llama Memorable y que reúne todas esas prácticas y proyectos que hemos realizado durante este tiempo. Con la marca particular de hacernos la pregunta en serio de qué significa haberlo hecho en un periodo atravesado por la pandemia. Y yo creo que ese libro es un libro de referencia. Ahora, quizás mucha gente todavía no lo conoce, pero es un libro que cualquier centro de memoria, no digo de Bogotá, sino de Colombia, incluyendo del mundo, puede coger ese libro y saber, o es decir, con base en eso, formar un proyecto de memoria, de centro de memoria. Así que es muy valioso lo que ha pasado allí. Estamos en nuestro último año de gestión y parte de nuestra labor este último año tiene que ver con, a partir de esas metodologías que ya están sistematizadas, digamos, desarrollar esta última parte, pues muy conscientes de que estamos en un tiempo de cambio y estamos en un tiempo en el que se habla de paz total y seguramente habrá mucho que aportar para que haya discusiones públicas como tiene que haberlas en el centro vinculadas con esos temas. Su merced ya ha dado como menciones a lo que fue Darío Acevedo en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Y según vi en sus redes sociales, usted escuchó la entrevista que le hicieron a María Gaitán, María Jimena Duzán, la nueva directora del Centro Nacional. Yo también la escuché y pues, no sé, digamos, las preocupaciones con Darío Acevedo eran porque era un negacionista del conflicto armado y pues desde ahí fue que gestionó el centro. ¿Qué preguntas le dejó la entrevista que le hizo María Jimena Duzán a la nueva directora? Y no sé si usted conoce a la nueva directora o qué podría ampliar de lo que se sabe hasta ahora hacia dónde se está proyectando el Centro Nacional de Memoria Histórica. Pues ahí, pues como no quisiera como desarrollar mucho eso porque me parece que está muy temprano, digamos, para ver muchas cosas. Yo conozco a María Gaitán, a ella y a las personas que reivindican el gaitanismo y efectivamente les tengo mucho respeto porque creo que tienen, digamos, como muchas reivindicaciones que son muy importantes en la historia reciente y para la memoria y para la cultura. Yo tengo dudas, como creo que ya necesariamente las tenemos muchas personas que participamos de la discusión de la memoria, sobre cuánto de la reivindicación del carácter de Gaitán como héroe nacional afecta la política de memoria que se ejerce desde el Centro Nacional de Memoria Histórica. Básicamente, en la medida en que creo que primero las instituciones memoriales estamos llamadas a convocar a discusiones públicas, pero tenemos que mantenernos en ese carácter de convocantes más que pretender siempre conducirlas, aunque efectivamente muchas veces pues marcamos límites y derroteros. Pero segundo, pues porque efectivamente por lo menos ahí en el podcast yo sí pues no pues creo que no hay ningún impedimento para hacerlo, pues hay discusiones historiográficas. Digamos, en el podcast se dice que el conflicto armado interno empieza o que las guerrillas surgen en Colombia por el asesinato de Jorge Lessa y Getán, y pues eso no es cierto. Vamos, eso no es cierto, no es cierto historiográficamente. Todos los libros que hemos leído de historia sobre el origen del conflicto nos hablan de un papel. Pues por supuesto muy determinante del asesinato de Gaitán en el desenvolvimiento del conflicto a partir de 1948, pero también nos hablan de un origen de las guerrillas que no necesariamente que no está vinculado con Jorge Lessa y Gaitán, por lo menos y seguro en el caso de las FARC, que es una guerrilla que se constituye como guerrilla comunista muy rápidamente a partir de la presencia de Jacobo Arenas, Luis Morantes y de las personas que fueron delegadas por el Partido Comunista para acompañar a las autodefensas agrarias. Y Gaitán no es precisamente un personaje afecto del comunismo, es todo lo contrario. Alguien podría decir, a partir de las investigaciones que hemos descubierto, pues que tiene más bien una perspectiva, como muchos en su época, anticomunista.
Así que digamos que eso hay muchas cosas que discutir y seguro, seguro hay objeciones que hacer. Pero esas son discusiones historiográficas. Lo cierto hoy es que más allá de esos debates, sí hay preguntas sobre cuánto de esas lecturas puede determinar el Centro Nacional de Memoria Histórica, pero sobre todo, pues lo que hay es mucha expectativa acerca de la posibilidad de que a partir del nuevo liderazgo que toma en el centro, pues el centro tenga el papel que tiene que tener, protagónico en facilitar que la sociedad colombiana pueda desarrollar su memoria. Diana Montalvo pregunta si la información que su merced mencionaba ahorita en su respuesta anterior se puede consultar en la web del Centro de Memoria. Me imagino que la respuesta es sí, pero pues ahorita su merced ampliará. No sé si Diana se refiere al libro memorable que mencionabas ahorita, pero entonces ahorita su merced nos dirá. Sí, el libro Sí, el memorable libro está ahí. memorable. Está ahí. Toda la información del centro está en la página de internet disponible para todo el público. Listo. Así es. En cuanto a eso, entonces ya podríamos pasar a la siguiente fase de esta conversación, y es precisamente hablar de la Unión Patriótica, porque cuando yo le escribí a José y sí le dije como importante charlar en un live sobre eso, sobre la sentencia de la Corte, y porque esta sentencia es histórica, ¿sí? Porque esta sentencia es histórica. ¿Y cómo podríamos explicarle a esos pelados de 15, 16 años cuál ha sido el papel que jugó y juega la Unión Patriótica en el país que tenemos ahora y en lo que somos ahora, y por qué esa sentencia es importante? Pues básicamente después de lo ocurrido con la Unión Patriótica durante 30 años, lo que hubo fue, pues por un lado, una gran impunidad, una impunidad impresionante. Es decir, que el país haya visto tantos asesinatos de tantas personas pertenecientes a la Unión Patriótica y no hubiera pasado nada en términos de justicia y hubiera pasado toda la impunidad y hubiera pasado que después de algunos años entonces comenzaran a ventilarse versiones sobre lo que pasó con la UP, vinculadas con el relato de la combinación de las formas de lucha, que es que la Unión Patriótica era el brazo político de las FARC y combinaba las formas de lucha. Entonces, básicamente, el asesinato de sus integrantes es por cuenta de los enemigos de las FARC que bien merecidos lo tenían. Bueno, mil versiones que se dijeron, la versión de que a los miembros, a la gente de la Unión Patriótica la mataron los narcotraficantes porque esos son los enemigos de las FARC. La versión de que a la Unión Patriótica no sabemos quién la mató, pero pues el Estado y todos los gobiernos hicieron todo lo necesario y siempre lo hicieron bien y nunca tuvieron nada que ver, etcétera. Pues después de 30 años de eso, de impunidad, versiones, mentiras, aparece una sentencia y le dice a todo ese poco de gente que no, que no es como dice Pacho Santos, que no es como dice Uribe Álvaro, como dijo Álvaro Uribe, que no es como han dicho generales del ejército decenas, que no es como han dicho todos los medios de comunicación, que la Unión Patriótica fue un partido político que surgió, sí, todos lo sabemos, a partir de los acuerdos de paz con las FARC, pero que se desarrolló autónomamente y que sufrió un genocidio político, bueno, la Corte Interamericana le llama exterminio por razones políticas, exterminio sistemático, durante años, es decir, desde 1986 cuando se constituye hasta el 2004, que es cuando se analizan los casos, y que ese genocidio produjo más de 6.000 víctimas. Dentro de los cuales se cuentan dentro de esas 6.000 personas víctimas, personas asesinadas, desaparecidas, desplazadas, amenazadas, exiliadas. Eso es una verdad, pues muy fuerte, o sea, en cualquier lugar es muy fuerte, lo que pasa es que aquí en Colombia hemos terminado por hacer tanto paisaje de esas cosas que estas cosas se verifican y todo el mundo pues asumen que es muy grave, pero eso es muy fuerte, o sea, significa todo el quiebre que significa. Y además, el hecho de que lo produzca la Corte Interamericana, pues tiene un
significado muy particular, y es que la Corte Interamericana es del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es de la OEA. En la OEA están los Estados Unidos. Estados Unidos durante todo el siglo XX creó toda la política anticomunista posible, y pues la Unión Patriótica estaba compuesta por muchos comunistas. Así que también es una cosa tan evidente, tan incontestable, que incluso la política de justificación regional que está en el fondo de ese genocidio también resulta quebrada. Entonces, pues es absolutamente relevante y determinante. Además, pues es el caso más grande que ha tenido la Corte Interamericana en su historia. Y es una empresa que ha costado 30 años de trabajo, por lo menos. Y eso también es absolutamente relevante, pues para muchas cosas, pero entre otras para comprender cuánto tiempo cuesta un proyecto de justicia de ese tamaño, y cómo nuestra medición actual del tiempo, tan absolutamente inmediatista, no serviría, no sirve para la exigibilidad de justicia en casos de ese tipo. Es decir, en tiempos en los que la gente anda pensando que un año o dos son mucho para una cosa, pues 30 años se demora uno con el caso de la UP. Entonces tiene mucho significado, pues evidentemente. 30 años se demora uno con el caso de la UP, pero pues eso también tiene que ver con muchas cosas que se tienen que reparar en esta sociedad y que son urgentes reparar y no se han reparado. De esa sentencia y de todas las tareas que le deja la Corte al Estado colombiano, su merced, ¿cuál diría que es como la más urgente? Como vea, si usted le pudiera hablar a Gustavo Petro al oído como jefe del Estado. Oiga, de todo lo que tiene que hacer el Estado colombiano según la Corte a propósito de esta sentencia, yo creo que lo más urgente es esto, ¿qué sería? No, yo ahí sí le diría todo. Uno podía, alguien diría, no, lo más urgente es la reparación simbólica. ¿Qué es la reparación simbólica? Hay 6.000 personas que son víctimas, varias de esas miles, varias entre esas miles, son personas que no tienen condiciones mínimas de vida, porque el genocidio les quebró la vida, porque la pobreza es este país después del genocidio, igual que la de mucha gente a partir del neoliberalismo, etcétera, les carcome la vida. Así que la reparación material que esa gente merece, como lo ordena la Corte, pues es prioritaria. La discusión sobre la reparación simbólica también es prioritaria. Todo es prioritario. O sea, yo no veo por qué, además, empecemos por algún punto. Además, si fuera, pues, no sé. Si estuviéramos hablando de las reformas del programa del pacto histórico, pues entonces uno tiene que empezar por unas cosas y no por otras, porque tiene que priorizar, porque es un programa político de transformación nacional. Pero esto es el cumplimiento de una sentencia, y en el cumplimiento de una sentencia no hay primeros y segundos, hay todo. Así que pues es todo hay que hacerla. Ahora, y a propósito de esto, puede que mañana haya un gobierno de extrema derecha como ahora hay un gobierno de izquierda. Y a propósito de lo que su merced conversaba de la importancia de la memoria histórica y de cómo trabajar estos temas en las aulas, hay algo con lo que yo particularmente, y yo estoy seguro que muchos profes luchan todos los días. Y es con la desinformación en redes sociales y sobre esa desinformación cabalgan muchos liderazgos políticos hoy en día. Entonces es famosa María Fernanda Cabal diciendo vainas como que, no sé, como que la Unión Soviética todavía existe en el Consejo de Seguridad. Y ¿por qué lo menciono? Porque es que puede que sean verdades de a puño, pero al final uno se encuentra con gente que. Y esta frase se la escuché a usted hace muchos años, que se para en la cabeza convencida de que la Tierra es plana. Entonces, al final, ¿cómo trabajamos eso? ¿O qué herramientas nos faltan para poder trabajar eso y combatir eso? Yo creo que nos falta comprender, no, digamos, en Colombia sí nos falta eso, nos falta comprender que esa es una dimensión fundamental de la cultura, de la política cultural.
y que esa dimensión fundamental de la política cultural es tan importante como la dimensión institucional de las transformaciones sociales. En Colombia se ha entendido generalmente que la política cultural tiene que ver sobre todo con cómo el Estado brinda condiciones para que las personas que hacen cultura, es decir, sobre todo artistas en las diferentes ramas, tienen condiciones para continuarla haciendo de manera garantizada a falta de seguridad laboral de esas personas y de muchas otras cosas más. La cultura también tiene una dimensión, la tienen todos los países, que es la formación de conciencia nacional a partir de nuestra propia historia. Yo creo que eso es algo que la exministra, ahora Patricia Ariza, entendió bien, y parte de lo que presentó al país como parte de, digamos, de lo que quiso hacer con el Ministerio de Cultura, pues tiene que ver con esa visión amplia. Y eso me parece válido y necesario. Ahora, el asunto es que eso en Colombia tiene que dejar de ser una cenicienta dentro de las políticas públicas, porque el Ministerio de Cultura tiene menos presupuesto que el ICBF. Porque el Ministerio de Cultura de Colombia tiene un presupuesto muy chiquito, y por supuesto que con ese presupuesto, pues lo primero que tiene que hacer en términos prioritarios es atender la demanda del sector con el que interlocuta, que es un sector compuesto sobre todo por artistas y por las personas que se entiende que pertenecen a eso que llamamos sector cultura. Pero por supuesto que es más amplio. Entonces, la única forma de eso, no es contrarrestar, pero la única forma de formar cultura nacional con conciencia de nuestra historia reciente y de lo que la ha atravesado, es que deje de ser una política del Centro Nacional de Memoria Histórica, del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, que al final son esfuerzos muy importantes, pero son esfuerzos pequeños, y se conviertan en parte de la apuesta de transformación cultural a nivel nacional, teniendo el presupuesto para que eso sea posible, sin pretender, porque es que ahí es donde, pues porque ahí nos equivocamos, si pretender que entonces la política consiste en enseñar en los colegios las cosas en términos adoctrinantes, etcétera, pues no tiene que ver con eso, ¿sí? Pero efectivamente es la forma como se construye cultura nacional, vinculando también los acontecimientos de la historia reciente y muchas otras cosas más que hay que hacer. Pero mientras eso no sea así, pues es muy fácil que cualquier persona compita contra esas cosas. Es decir, si la apuesta de transformación cultural nacional es tan débil, es muy fácil que frente a eso cualquier cosa que salga en RCN o Caracol por cualquier político pues termine siendo pues muy grande, cuando debería ser una versión entre otras que tiene como telón de fondo una apuesta de cultura a nivel nacional mucho más fuerte y robusta. Sí, yo creo que sobre todo desde la izquierda y el progresismo como que no se toma en serio la importancia fundamental que tiene eso que su merced acaba de mencionar. Y al final se vuelve precisamente eso, como cómo contrarrestamos a esta gente que dice mentiras y sale impune y pues tiene un montón de reflectores y un montón de parlantes para seguir haciéndolo. Ya terminando, porque pues la idea tampoco es extendernos demasiado, y a propósito de que usted mismo lo mencionó, ¿cuál es su opinión de la salida de la ministra Patricia Ariza? O sea, ¿qué opinión le merece esa salida? Y si no se quiere comprometer con una respuesta, pues todo bien, pero ahí le dejo la pregunta. No, no, ni quiero ni puedo comprometerme con una respuesta. Lo que puedo decir simplemente es que no opino sobre la salida, opino sobre ella. Y opino que hay muchas cosas ahí que son muy importantes y rescatables, sobre todo esa. O sea, para mí la cuestión fundamental es que por primera vez, a partir de este ministerio, he visto una pretensión de que la cultura no sea simplemente el desarrollo, digamos, de expresiones artísticas más mercantilizadas según la economía naranja o menos mercantilizadas según otras políticas, pero en todo caso, la cuestión del Ministerio de Cultura en función de solamente eso y la comprensión de que la cuestión de la formación de cultura nacional en torno a la paz, en torno
a muchos temas es fundamental. Eso lo vimos en este ministerio, en el planteamiento, y me parece que eso es lo que hay que mantener y rescatar, y ojalá fortalecerlo, porque aún cuando tenemos este cambio fundamental, la cultura en Colombia sigue siendo un tema, digamos, de los últimos renglones. Y no tendría por qué ser de los últimos renglones. Tendría que ser uno de los primeros renglones. Podría ser y tendría que ser uno de los primeros renglones. Porque si no, nos equivocamos al pensar que solamente las transformaciones institucionales, las grandes reformas institucionales, van a ser en sí mismas, el efecto. José Antequera, muchísimas gracias por este tiempo y por este espacio. Y muchísimas gracias también a las personas que se conectaron y que estuvieron pendientes. Y muchísimas gracias a las personas que vean este video en próximos días también. Nada, no le quito más tiempo. Muchas Se gracias. cumplió con Muchas el gracias, objetivo. profe. No, a usted. Y espero poder ampliar esta conversación en otras oportunidades. Claro que sí, Sí, hermano, un abrazo y hermano. Un muchas abrazo y gracias. muchas gracias. Hasta luego.